Salud. Santidad y salud no van de la mano. Muchos de los santos padecieron graves enfermedades e incluso quienes disfrutaron de una buena salud no se ahorraron el normal desgaste de la vida. Parece, por tanto, enteramente posible que María haya padecido artritis, bursitis o alguna otra afección que a menudo acompañara al envejecimiento. Quizás siendo la madre de Dios, no estuvo sometida a las fragilidades normales de la condición humana. Aunque es verdad que ella era sobrehumana, encarnando todo lo que la humanidad puede y debiera ser, ella no era sobrehumana. El hecho mismo de que ella era humana la convierte en ejemplo ideal para nosotros. No podemos nunca esperar emular a criaturas sobrenaturales como ángeles. Ella sabe lo que es la congoja, por eso puede ser consuelo para los afligidos. Ella sabe lo que es plenamente humano, por eso ella puede enseñarnos a desarrollar nuestro potencial. ¿Me permito a mí mismo experimentar el pleno rango de la experiencia humana? Caigo en la cuenta de que la buena salud es un buen don de Dios. Amén.